Rápidamente vamos a ver el absceso intraabdominal. Puede ser en cualquier parte del abdomen, cualquier órgano del tracto gastrointestinal, o puede ser también en el retroperitoneo. Y esto es por una infección, puede ser osteomielitis, por ejemplo, puede ser después de trauma o después de una cirugía o una operación reciente abdominal. Se diagnostica con la biometría hemática, que va a mostrar los glóbulos blancos elevados y una tomografía computarizada del abdomen y de la pelvis. Y el tratamiento es el drenaje del absceso, ya sea vía percutánea o quirúrgica, más los antibióticos. De los antibióticos, queremos que cubran gram-negativos y anaerobios. Se puede ser piperacilina, tazobactam, ampicilina, sulbactam, ertapenem, ciprofloxacino, levofloxacino con metronidazol. Y el dar el antibiótico, esto no cura el absceso, pero previene que se esparza a otros lados. Entonces es para prevenir el esparcimiento de la infección que está ahí encapsulada en el absceso.